¿Cómo están amigos, compañeros, futuros colegas? Es un placer para mí estar aquí de nuevo con ustedes en un nuevo vídeo de Cerebro Médico. El día de hoy quiero explicarte la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca como nadie nunca te lo ha explicado. Venga, intro y comenzamos. Lo que ocurre normalmente en la insuficiencia cardíaca es que nosotros hemos tenido un evento, por ejemplo, una hipertensión arterial, un infarto agudo al miocardio, que ha llevado al corazón a un término que se llama remodelación cardíaca. Y básicamente esto de remodelación cardíaca no es más que una situación que está llevando al corazón a activar una serie de mecanismos compensadores cuyo resultado final es la llamada hipertrofia del ventrículo izquierdo. Recordemos que normalmente nosotros aquí a nivel de la aorta tenemos unos receptores llamados baroreceptores. Los baroreceptores básicamente funcionan para detectar los cambios de presión que normalmente nosotros tenemos en el cuerpo. El objetivo de estos baroreceptores es identificar cuando la presión y el volumen sanguíneo cae para poder nivelar el corazón y compensarlo. Esto es una situación fisiológica. Lo normal es que nuestros baroreceptores nos ayuden a mantener una perfusión adecuada en nuestro cuerpo. ¿Cuál es el problema? En las situaciones en las que hemos tenido una enfermedad crónica de larga evolución, como la hipertensión arterial, o hemos tenido un infarto agudo al miocardio, hemos activado por error estos mecanismos compensadores como el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema nervioso simpático. Estos dos sistemas, básicamente, uno, el sistema renina-angiotensina-aldosterona está aumentando la volemia del cuerpo. Al aumentar la volemia, está generando que llegue más líquido, más volumen, hacia lo que sería la aurícula izquierda. Eso aumenta la precarga y por lo tanto aumenta la cantidad de líquido que va a llegar al ventrículo izquierdo. A mayor cantidad de líquido, a mayor precarga, el ventrículo izquierdo tiene que tener más fuerza para poder empujar todo ese líquido hacia la aorta. Ahora fíjate bien, porque aquí es donde viene el gran problema que tenemos en la insuficiencia cardíaca. Vamos a poner esto con números para que podamos entenderlo mejor. No quiere decir que estos son los números reales que aplican, pero para que podamos entenderlo, pondremos los siguientes valores. Imaginemos que a la aurícula izquierda están llegando 70 ml de sangre. Esos 70 ml de sangre tienen que pasar al ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo debe poder mandar esos mismos 70 ml de sangre a la aorta. En todo este ciclo, esos mismos 70 ml se están distribuyendo de la aurícula al ventrículo, del ventrículo a la aorta. Ya te lo digo, no es que este valor que estamos viendo sea el valor real, pero nos sirve como ejemplo didáctico para que tú entiendas lo que está ocurriendo. Fíjate bien qué es lo que pasa. Conforme aumenta la cantidad de líquido que aquí viene llegando, supongamos que ahora son 80 ml y por lo tanto aquí son 80 ml, el ventrículo al aumentar la llamada precarga necesita también aumentar la llamada poscarga. ¿Y cómo va a ser el corazón para tener más fuerza para poder vencer la cantidad de líquido que nosotros necesitamos que empuje a través del cuerpo? Pues básicamente el proceso consiste en aumentar la capacidad muscular y eso lo va a generar el corazón aumentando su masa muscular. Y aquí viene el detalle, fíjate bien. Resulta que el ventrículo izquierdo, su masa muscular no crece hacia afuera, no crece extrínsecamente, crece intrínsecamente. Entonces lo que ocurre al aumentar la masa muscular del ventrículo izquierdo, observa, al existir la llamada hipertrofia del ventrículo izquierdo, que es parte de la base fisiopatológica de la remodelación cardíaca, lo que está ocurriendo es que la cavidad del ventrículo izquierdo se ve reducida. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí a la aurícula siguen llegando los mismos 80 ml de sangre, pero ahora al ventrículo ya no pueden caber esos mismos 80 ml. Supongamos que ahora solo caben 50 ml de sangre. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora el ventrículo izquierdo ya no puede expulsar los 70 o 80 ml, ahora solo expulsa 50 porque a él solo le caben 50 ml. Esto genera dos situaciones en el corazón. Primero, que los baroreceptores de nuevo detecten que hay una caída de la volemia a nivel del corazón y que por lo tanto induzcan de nuevo a la activación de los mecanismos compensadores, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema nervioso simpático. ¿Qué van a hacer estos dos mecanismos compensadores para intentar solucionar el problema?
El sistema nervioso simpático lo que va a hacer es aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Cómo? Aumentando los valores de adrenalina, de noradrenalina, que básicamente lo que hacen es inducir a los receptores beta para que aumenten la frecuencia cardíaca. ¿Y qué va a hacer el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Básicamente lo que va a hacer es aumentar la volemia. Y si tú recuerdas, la volemia se traduce en más precarga y más precarga se traduce en más poscarga. Es decir, el corazón, para poder seguir venciendo el problema que tiene de cada vez más líquido, necesita seguir aumentando su masa muscular. Es decir, necesita seguir hipertrofiando la masa del ventrículo izquierdo. Quiere decir que la hipertrofia del ventrículo izquierdo sigue y sigue aumentando. Ahora fíjate bien, porque aquí viene un dato muy importante. Resulta que conforme más crezca la hipertrofia del ventrículo izquierdo, menos espacio va a tener el mismo ventrículo. Y como tiene menos espacio, hay menos sangre que es expulsada por el ventrículo. Eso se traduce en que hay un ciclo en cadena detectado por los paroreceptores que siguen siendo detectados y que siguen aumentando los mecanismos compensadores. ¿Qué hace el cuerpo? Dice, bueno, si yo no puedo expulsar la misma cantidad de sangre que yo necesito, voy a seguir aumentando la frecuencia cardíaca, y al aumentar la frecuencia cardíaca, claro, como lato más rápido, lato más veces por minuto, entonces compensó el hecho de no poder expulsar tanta sangre. El problema es que, recuerda, este es un músculo. ¿Y qué pasa cuando tú vas al gimnasio y sometes a un músculo a trabajos repetitivos y de fuerza? El músculo crece, entonces el ventrículo izquierdo no hace más que aumentar y la hipertrofia continúa y continúa aumentando. Este proceso no solo es este ciclo en cadena, sino que lleva sintomatología asociada. Observa bien, como aquí en la aurícula izquierda hay 80 ml y solo pueden pasar 50 ml, ¿qué ocurre? Aquí comienza a quedarse líquido que se queda de remanente. En este caso, 30 ml, en este ejemplo que estamos poniendo didáctico. Ahora observa bien, ¿qué ocurre con este remanente? Que va a empezar a tener flujo retrógrado. ¿Y qué va a ocurrir? Esos 30 ml se van a empezar a regresar a través de las arterias pulmonares. ¿Y a dónde van a parar las arterias pulmonares? Pues van a ir a parar básicamente a los pulmones. Y entonces, los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, básicamente cuando empiezan a acumular toda esta sangre a nivel del pulmón y empiezan a aumentar estas presiones a nivel pulmonar, generan síntomas pulmonares. Y por eso los pacientes con insuficiencia cardíaca con problema del lado izquierdo asociamos problemas como estertores, crepitantes, edema agudo de pulmón. Y ahora observa, obviamente este proceso no se queda solo aquí. Estas presiones en algún momento van a afectar también el lado derecho. Y eso puede generar también que la presión que se está dando a nivel del ventrículo derecho aumente, generando también en su momento hipertrofias del ventrículo derecho o generando también estancamiento o congestión de sangre a nivel de la aurícula derecha. Esto a su vez va a generar que la aurícula derecha genere flujo retrógrado hacia las venas cavas. Si se va a la vena cava superior, lo que va a ocurrir es entonces que nosotros vamos a observar ingurgitación yugular. Porque claro, esto se está regresando a la vena cava superior y eso va a terminar en las yugulares. Ahora, ¿qué ocurre si se va por la vena cava inferior? Que va a acabar en el hígado. Y además de acabar en el hígado, también va a acabar en los miembros inferiores. Entonces los pacientes que tienen problemas, insuficiencia cardíaca por congestión del lado derecho, tienen edema de miembros inferiores y llegan a tener hepatomegalia. La hepatomegalia se está dando por la congestión que nosotros tenemos a nivel del hígado, de la sangre que se está acumulando por una insuficiencia del lado derecho. Ahora, observa lo siguiente. Conforme la congestión hepática aumente, esto va a generar insuficiencia hepática y esto en su momento puede llevar también a la producción de ictericia. Y claro, la ictericia está siendo causada por este mismo trastorno en el que el corazón se está congestionando porque la hipertrofia del ventrículo izquierdo y las presiones asociadas hacia el lado derecho están generando flujo retrógrado de sangre. Ahora, este proceso no es sostenible con el tiempo y claro, va a llegar un momento en el que el corazón, el músculo del corazón, por las leyes de Franz Starling, no va a lograr sostener por nutrientes, por capacidad metabólica, a ese gran músculo que se está formando. Y entonces este músculo va a quedar completamente flácido y es lo que explica al final el desarrollo del fallo de bomba que tenemos en la insuficiencia cardíaca. Así que hoy ya lo sabes.
Si nosotros tenemos un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, asociar los síntomas izquierdos o derechos nos ayuda a entender de dónde está la congestión. Si la congestión es izquierda, recuerda, se regresa por las arterias pulmonares y al regresarse por las arterias pulmonares genera congestión pulmonar. Si afecta el lado derecho, entonces eso genera flujo retrógrado por las venas cavas, afecta hígado y afecta la ingurgitación yugular que nosotros vemos en los pacientes. Bueno, parece que hemos llegado al final de este pequeño y corto vídeo sobre la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Espero que con este pequeño vídeo te quede mucho más claro cómo es que funciona la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca y te sirva para comprender a mayor profundidad. Recuerda, si este contenido te ha gustado, suscríbete y no olvides que si quieres seguir profundizando sobre este tema, tenemos un artículo completo en cerebromedico.com. Sin más, muchísimas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!